Hola, amigas, bienvenidas a una parashat más aquí. En esta semana nos corresponde leer la parashat Bayeshev, pero esta vez en este audio voy a hacer Bayeshev y también Hanukkah, ya que mañana, jueves, estamos en Hanukkah, queridas amigas. Bueno, eh, empezamos con la parashat y luego terminamos con Hanukkah. Y habitó Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre en la tierra de Canaán. Estas son las dos estas son las generaciones de Jacob. Yosef, teniendo la edad de 17 años, estaba uh, apacentando el ganado con sus hermanos y estaba como muchacho con los hijos de Bilhah y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y llevaba Yosef noticia de la mala y amaba Jacob a Yosef más que a todos sus hijos por ser el hijo de su vejez y le hizo una túnica talar y de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos, le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Queridas amigas, la palabra Baieshev quiere decir descanso, quiere decir tranquilidad. Y es que a Hashem le desagrada que un sadik, un justo, se, se retire a descansar, que cese de trabajar. Los sadikim, los justos, no tendrán descanso ni en este mundo, ni en el venidero. Su misión vitalicia es el estudio del cumplimiento de la Torah. Pero eh, tendrán grandes, grandes beneficios porque ni siquiera van a necesitar descansar. Eh, cuando un sadik estudia la Torah, no necesita, ni siquiera siente ese... Deseo de descansar porque se deleita tanto y tiene tanta alegría, pues lo mismo en, en el mundo venidero cuando esté con Hashem también mejor. No van a necesitar nada de descansar y quieren estar todo el tiempo siempre alabando a Hashem, estudiando Torah y todo lo demás. Bueno, Hashem desea que Jacob siga trabajando por sus semejantes y no quiere que él se aparte de su labor, con lo cual propicia la historia de Joseph para que se ocupe en ello. La palabra Toledot significa hijos y hace referencia también a la educación. La cara de José era semejante a la de su padre Jacob. Sus demás hijos eran distintos físicamente a él. Jacob enseñó mucha Torah a José, que en ese momento era su último hijo, hijo de su vejez y fue hijo de su amada esposa Rachel. José sentía que sus hermanos le tenían odio y envidia, porque Jacob lo amaba más que a ellos. Ellos se ocupaban de sus labores en el campo y Joseph permanecía con su padre estudiando Torah. Joseph y Joseph soñó un sueño y le contó a sus hermanos y ellos lo odiaban más todavía. Los sueños, queridas amigas, son un regalo de Hashem y a través de ellos man manda mensajes a sus hijos. Hay sueños positivos que son comunicados por ángeles y generalmente ocurren en la madrugada. Los negativos son mensajes de demonios y ocurren después de la medianoche. El sueño de Joseph fue un aviso de lo que le ocurriría en el futuro. Es el mensaje de que sería el rey de Egipto y de que sus hermanos se inclinarían ante la investidura y poder que llegaría a tener en ese lugar. Hashem permitió que tuviera este sueño para mitigar su estado de ánimo, pues Joseph se sentía atacado por sus hermanos. Hashem había prometido a Abraham que su descendencia bajaría a Egipto y que allí sería esclava por un periodo de 400 años al cabo de los cuales saldría con gran riqueza. Hashem deseaba que Jacob y sus hijos bajaran a ese lugar con alegría, que se purificaran mediante su estadía allí de todas sus transgresiones y al final obtendrían como recompensa el regalo de la Torah. Y aquí dice Joseph, es aquí que estábamos atando a Gavillas en medio del campo, y es aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó derecha, mientras que vuestras las gavillas de ustedes, poniéndose alrededor, se inclinaban a mi gavilla, y le dijeron sus hermanos: ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros o gobernarás tú sobre nosotros? Y aumentaron más su aborrecimiento hacia él a causa de sus sueños y sus palabras. Y vemos que él, sentía, él se sentía inferior a sus hermanos, pero su futuro cambiaría. Entonces Joseph soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo: He aquí que he soñado otro sueño más. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que has soñado? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti. Y aquí queridas amigas en el segundo sueño figura el sol, la luna y las once estrellas que se aluden a sus once hermanos. Este es un remés, es un símbolo de lo que pasaría con su padre, su madre y sus hermanos. Muestra cómo Yosef sería el hombre más importante y los ayudaría en su estadía en Egipto. Estos dos sueños son reales y son un mensaje de Hashem a través de sus ángeles para el futuro de Jacob y sus hijos. Jacob no deseaba que José comunique estos sueños y le dice que cómo si, se inclinarán él, su madre y sus hijos ante él, pues la madre de Joseph moriría en el parto de su hermano Benjamín y muy pronto, con lo cual ella no estaría presente. Jacob. Era un hombre diplomático y cuidadoso y no quería que sus hijos tuvieran odio contra Joseph. Jacob es un hombre de verdad, es un hombre de Emet y de paz, de Shalem, y no quiere que comunique sus sueños, pues exacerbarán su incomodidad ante Joseph. Jacob se sorprende del mensaje de Hashem a través de los sueños de Joseph, y a pesar de que él tenía el Ruach HaKodesh, el espíritu de pureza, pues miren, más tarde veremos con la falsa noticia de la muerte de Joseph por parte de sus hijos, Jacob se deprimió, por lo tanto, el ruach HaKodesh se apartó de él. Y es que el ruach, el ruach, y la tristeza son incompatibles. Hay una condición indispensable, queridas amigas, para el ruach, para el ruach para que el ruach HaKodesh se manifieste, es la alegría. Entonces, Joseph hablaba mal de sus hermanos, incluso hablaba moxishemra, difamación. Inventaba historias, le decía que ellos comían animales vivos y que se estaban relacionando con mujeres ajenas al judaísmo. Además, inventaba que tenían malas relaciones con las concubinas de Jacob. Joseph era muy joven e inmaduro. Jacob le advertía que no hablara mal de ellos. Sus hermanos supieron esto y lo odiaron más. Y fueron sus hermanos a apacentar el ganado de su padre en Shechem. Y dijo Israel a Yosef, Ciertamente tus hermanos están apacentando en Shechem. Ven y te enviaré a ellos. Y le respondió: Heme aquí. Y él dijo: Te ruego que vayas y veas cómo está la paz de tus hermanos y cómo se halla el ganado. Y respóndeme alguna cosa. Y le dijo: Y lo envió desde el valle de Hebrón. Y él fue a Shechem y lo encontró un hombre estando él perdido en el campo. Y le preguntó: Aquel hombre diciendo, ¿qué estás buscando? Y contestó, Oh, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego me digas dónde están apacentando, le, le dice Yosef. Y dijo el hombre, Oh, pues partieron de aquí porque les oí decir que van a Dotán. Y se fue Yosef tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y ellos le vieron desde lejos y antes de que llegara ellos conspiraron contra él para matarle. Y dijo cada uno a su hermano, He aquí que viene este dueño de los sueños. Ahora pues, venid y lo mataremos y le echaremos a uno de los pozos y diremos que una bestia mala lo ha comido. Entonces veremos qué serán sus sueños. Fue a Shechem a buscar a sus hermanos por orden de su padre. Lo manda no solo a buscarlos, sino a hacer paz con ellos. Y en el pasto, que en el verso figura dos veces la palabra shalom. Beet, Shlom, Hakson, Hebron, Queridas amigas, aquí en esto Hashem mandó al ángel Gabriel ayudar a Yosef, ya que estaba perdido y no sabía dónde encontrar a sus hermanos. Le señala el camino por donde debe seguir, y estos, al verlo de lejos, hacen mofa de él, lo odian y lo envidian, planean matarlo porque habla mal de ellos, pero Rubén los desalienta de hacerlo. Y oyó, escuchó Rubén y lo libró de sus manos y dijo, no lo heriremos de muerte. Y les dijo, además, Rubén, no derraméis... Y le dijo, además, Rubén les dice, no derraméis sangre, echalo en este pozo que está en el desierto, mas no pongáis la mano sobre él. Esto dijo, para librarlo de sus manos, a fin de devolverlo a su padre. Rubén dice que lo pongan en el pozo donde hay serpientes y escorpiones, pero a Hashem lo protege y lo salva, le salva su vida. Este gesto tan importante de parte de Rubén le acarrea bendiciones de parte de Hashem, del Todopoderoso. Le otorga mucha riqueza en este mundo y en el venidero también. Si por el contrario hubieran llegado a matarlo, pues la responsabilidad hubiera caído en Rubén, quien era el primogénito. Y aquí viene Rashi, el comentarista de la Torah, y nos explica que este gran gesto de parte de Rubén trajo la alegría y la complacencia del Ruach HaKodesh, con lo cual adquirió también su asistencia. Queridas amigas, vamos a entrar en la parte de Hanukkah. Este próximo jueves, ya no, próximo, es mañana ya, Baruch Hashem. Eh, mañana jueves, ese, al caer la noche, comienza la fiesta de Hanukkah. Es la conmemoración más larga de todas las convocatorias judías con una duración de ocho días en ella se recita el Jalel oración judía basada en salmos leemos los salmos del, desde el 113 al 118 eso es lo que recitamos y se usa como alabanza completo con la veraja inicial durante los ocho días en la fiesta de Pesach se recita durante dos días y en la fiesta de Sukkot se hace por siete se hace junto con el Hanisim que se agrega a la midá o es Esre, oración silenciosa, la midá Y el Birkat Hamazon, agradecimiento después de comer el sustento, después de comer el, el pan o el lejem, el, el se hace tres veces al día. Al Hanisim. Al Hanisim, bealja -ha purkan, bealja geburot, bealja teshuot, bealja minhamot, sheasita, labotenu, bajiamin, bajem, esemar, jase, pime matiahu, been, yohanan, kohen, gadol. השמונאי ובנדך שמעלה מלכות לבנך הרשעה על עמך ישראל החזקיכם. תורתך ולבבירם מחוקי רצונך ואתה ברחמך חרבים העמדת לכם בעת שרתם רבתה את ריבם נתנת את דינם, נקמת, אל מקמתן מסרת גיבורים וחלשים, ברבים ויעיד מעטים, בשדים, ביד וסקה, תורתך ולך עשית שם גדול והקדוש בעולמך, ולמחד ישראל עשית תשועה גדולה ומפורקן, ככיום חסה. ואחר כן באו בניך לזמיר ביתך, ופינו את חיכליך, ותחרו את מתקדשך בהיקיחו נרות וכעשרות קדשך וככבהו שמונד ימי חנוכה אלו יהודות ולכלל לשמחה הגדול. Y qué quiere decir esto que por los méritos, por los milagros y por la redención y por las poderosas acciones y por las salvaciones y por las guerras que tú has hecho para con nuestros antepasados en aquellos días, en esta época, en los días de Matiah, hijo de Yohanan, el sumo cojén, el joshmonai y sus hijos, cuando se levantó el malvado imperio griego contra tu pueblo de Israel para hacerles olvidar tu Torah y hacerles violar los secretos de tu voluntad, pero tú por tu gran compasión te erigiste junto a ellos en su momento de aflicción, libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que se les había infligido. Entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos a, y a lascivos en manos de los que se dedican a tu Torah. Y para ti hiciste un nombre grande y cadoche en tu mundo. Y para tu pueblo de Israel hiciste una grande salvación y redención como este día. Luego, tus hijos entraron al miscán de tu casa, limpiaron tu templo, purificaron tu Miskán, encendieron luces en tus sagrados atrios. Y fijaron estos ocho días de Hanukkah para agradecer y alabar tu gran nombre. Queridas amigas, es que en Hanukkah es puras puro agradecimiento, 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 vamos a agradecer, agradecer, agradecer a Hashem, vamos a ver los milagros, milagros y milagros, este es un extracto de Birkat Hamazon en español, lo que voy a decir a continuación, queridas amigas, la Birkat Hamazon, agradecimiento por los sustento, por el alimento que comemos, bendito eres tú Hashem, el Ojai nuestro, soberano del universo, el Ojai por cuya bondad nos alimenta tanto a nosotros como a todo el mundo, con favor, benevolencia, holgura y compasión, él proporciona el sustento, el, el, a todas las criaturas porque su benevolencia es para siempre, es eterna. Y por su grande bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento, pues él alimenta y sustenta a todos. Su mesa está preparada para todos y él prepara alimento y sustento para todas las criaturas que creó con su compasión y su grande bondad tal como está escrito. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Bendito eres tú Hashem que sustenta a todos. La oración de la amidad. Lo vas a encontrar aquí en el Sidu, lo puedes encontrar en el Bikat Shiromo en la página 269-270. En el Talmud Torah oral podemos encontrar una controversia, uh, un MacLocket entre Shamay y hillel Shamay aseguraba que la primera noche de Hanukkah se encendían las ocho velas y cada noche se iba suprimiendo cada una hasta llegar a una sola el octavo día. Por su parte, Gilel afirmaba que era el, al contrario, que la primera noche se encendía la primera y cada noche se sumaba una. Hasta llegar a las ocho hubo un bad call, una voz del cielo, que decía que las dos opiniones eran válidas, pero la que debía considerarse era la de Gilel. Y aquí, queridas amigas. La palabra Hanukkah en hebreo está conformado por cuatro letras que son RASHETEBOTS y las iniciales de estas son la palabra, la letra HET que vale 8 y la letra NUN que significa vela y la BAU, HAF y HEY. Estas tres letras quieren decir que la halajá ley es la que promulgó Gilel. Y aquí la fiesta de Hanukkah comienza en la noche. En caso de que no se puedan encender temprano en la noche, se podrá hacer más tarde, siempre y cuando haya gente en la calle. La misma, el precepto más importante es la publicación de los milagros, exponiendo la, la Hanukkiah en la ventana o en la puerta para que quienes pasen por el lugar sean testigos de ellos. La primera noche se recitan tres verajos, tres bendiciones veamos cuáles son barujata el ayer que ve y luego número dos barjata no son muy buena para cantar ahorita ni siquiera me recuerdo no sé cómo me salió esto pero bueno número dos barujata ye me lo no me la ya y sin la bot no בימים ההחם ישמם חסה, אל נומרו 3, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכיהנו וכיהנו וכיהנו לישמם חסה Y la traducción de las tres que acabo de decir o mencionar son las siguientes. Número uno, bendito eres tú Hashem, nuestro amo, rey del universo, quien nos ha purificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Hanukkah. Número dos, bendito eres tú Hashem, nuestro creador, rey del universo, quien hizo milagros a nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Y número tres, bendito eres tú Hashem, nuestro creador, rey del universo, quien nos otorga vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión. Los siete días restantes se recitan solo las dos primeras, las dos primeras que acabo de decir. Bueno, la misma de Hanukkah es tanto para hombres como para mujeres. Los sefardín judíos de España tienen una Hanukilla por familia, pero los askenazim, judíos europeos poseen una por cada niño. Eh, en, es una misma para mujeres también, pues hay que recordarnos que Yehudit, Yehudit fue quien cortó la cabeza del rey griego, aquel que oprimía al pueblo judío en esa época. Entonces los Jajamin, los sabios, explican que por los méritos de la luz y los milagros de Hanukkah, Hashem mande al Mashiach Ben David. En la Midah se dice que el Mashiach es Semach y sus iniciales son Sadik, inicial de Sisit, filacterias, Mem, inicial de Mesusa, y Het, inicial de Hanukkah. Queridas amigas, cuando una persona entra a la casa, encuentra la mezuzá, el pergamino que tiene escrito dos versículos de la Torah, se encuentra albergado en una caja que está adherida a la jamba derecha de los dos pórticos de las casas y ciudades judías a la derecha.